que la verdad que es un programa que es recontra interesante porque abarca un montón de aristas y de puntos que tienen que ver con la inclusión de los jóvenes, digo, y de generar esa esperanza de desarrollo y de progreso apostando a la juventud que es tan necesario. Bueno, estamos recibiendo el equipo de Santa Fe Más. Yo la tengo como la piqui, digamos, del equipo de Santa Fe Más, como la conocemos todos cariñosamente. A NASA, que forma parte, Nazareno Baldo, del equipo territorial de Santa Fe Más para toda esta zona. Y bueno, la verdad es que esto, digamos, en la presentación del mismo, en una articulación con dos instituciones, o tres instituciones en realidad, dos de San Carlos Centro y una de San Carlos Sud, que luego en todo caso Kerry lo pueda comentar más. En el caso de San Carlos Centro es con la Asociación Civil Tacurú y junto con lo que es la vecinal, Brigadier Estanislao López, pudiendo trabajarlo de manera conjunta en esto que tiene que ver con talleres, que reitero, luego lo profundizarán ellos, de inclusión sobre todo para los jóvenes. En algún modo esto lo que viene es a marcar, digamos, un paso más en el trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, permitiendo que herramientas que muchas veces uno plantea que se ven, que están en otras ciudades o en ciudades más grandes, llegan al interior de manera directa y bueno, va a permitir a través del trabajo de nuestras instituciones, que son la cadena, digo, fundamental del desarrollo de la ciudad, poder articular y que esas herramientas lleguen directamente a los sancarlinos. Así que el agradecimiento, digo, y la bienvenida formal u oficial. Y bueno, en todo caso, si Gary también quiere plantearlo, digo, en realidad lo que tiene que ver con San Carlos Sur, reitero, San Carlos Centro, es a través de la Asociación Civil Tacurú y de la vecinal Brigadier Estanislao López. Luego se profundizará en todo caso las temáticas mismas y demás, para no exponerlo yo. La verdad que es algo que me gusta mucho el tema de los oficios, así que venimos hablando hace rato. Y en caso particular de nosotros, San Carlos Sud, vamos a trabajar con la biblioteca Gottfried Keller de la misma localidad y son cursos de oficios, como les decía, de costura. Así que bueno, también ahora los chicos van a desarrollar todo lo que es sobre los temas de cursos de oficios y este proyecto que, como bien decía Francisco, son programas de provincia. Y estamos felices de poder bajarlos a nuestras localidades. Mi nombre es Virginia Vela, yo estoy a cargo de la coordinación del programa Santa Fe Más, Aprender Haciendo. La directora del programa es la compañera Julia Irigoitia, que estaba viniendo, pero se tuvo una complicación de horarios, así que les manda abrazos y saludos a todos. El Santa Fe Más es un programa que está anclado en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Y es un programa que se diseña en el 2019 bajo las estrictas instrucciones del gobernador, que quiere pensar a las juventudes de la provincia, vincular el desarrollo territorial y la inclusión social de los jóvenes a partir del trabajo. El trabajo acá como organizador, digamos, yo en este sentido estamos frente a un gobierno peronista que pone como eje de su gestión al trabajo y a la producción, y por ende este programa pone como eje organizador de la vida de las comunidades, de las sociedades, de las familias y la construcción de la subjetividad también incluso a partir del trabajo. Puede ser un trabajo en las distintas modalidades que existen hoy, digamos, creo que esta pandemia nos mostró que el trabajo ya no es lo que pensábamos, no es levantarse a las 5 de la mañana necesariamente a hombrear, como quizás nuestras abuelas, nuestros abuelos, sino que implica otros modos de vincularse al hacer, a la producción de recursos para poder vivir y también al deseo, al placer, al desafío. Y nosotros también lo planteamos de una perspectiva comunitaria, porque también creo que la pandemia nos ha dejado, nos ha enseñado que nos salvamos entre todos. Eso creo que ya aquel que pensó que se salvaba solo probablemente la esté luchando bastante solo frente al virus, porque después nos salvamos entre todos, necesitamos de una comunidad que se organice en función de algo. Y en este sentido, el Santa Fe Más piensa a las juventudes de toda la provincia en función de un hacer. Un hacer significativo, un hacer técnico, un hacer teórico, un hacer manual, que implique un proceso de aprendizaje que nosotros dentro del programa le llamamos trayecto formativo. Ese aprendizaje está dado en un formato de taller que implica que aprendemos juntos, que no hay uno que sabe y que me enseña a mí, que yo me siento a aprender, sino que el saber se construye con un otro, porque hoy hay juventudes que tienen un montón de herramientas y un montón de información a la mano y que también le enseñan a ese tallerista, a ese docente, en cómo
construir un aprendizaje, cómo aprender a hacer algo de otra manera distinta. Porque también es una cuestión que discutimos un montón en cómo convocar a estos jóvenes. Muchos de ellos quizás quedaron muy fuera de los sistemas educativos o de los sistemas de empleabilidad. Entonces nosotros queremos convocar a estas juventudes de 16 a 30 años desde una perspectiva de restitución de derechos, digamos, ¿no? Que entendiendo que cada uno aprende de a su manera, a su tiempo, que requiere por ahí de una constancia manual, porque, bueno, la atención no siempre es la misma. Entonces, en ese espacio de taller que se van a dar dos veces a la semana, que después van a estar publicados los horarios, la idea es que se pueda desarrollar un saber teórico vinculado a la práctica, ¿sí? Cosa de que también eso nos permita generar un proceso de organización. Nosotros al programa lo dividimos en módulos de formación. Esos módulos van a implicar que luego de agotado el primer módulo podamos pensar una actividad comunitaria. Por eso para nosotros es muy importante esto que ustedes han armado acá, que es tomar un centro cultural con una vecinal que está anclada en un territorio, que tiene un grupo de vecinos, que puede pensar con estos jóvenes estos saberes, si van a ser terrazas vivas, si van a ser paredes vivas, cualquier cosa que haga la construcción, podamos poner a valor en el barrio, en la casa del vecino, en el espacio comunitario. Eso implica también que el joven, las juventudes sancarlinas, empiezan a ocupar un espacio también en la comunidad, a la toma de decisión, empiezan a ser sujetos políticos también, que no necesariamente están sujetos a lo que un otro decide, sino que discuten dónde lo van a hacer, acá, con este perfil, con esta característica, vamos a convocar a fulano, mengano, sultano. Eso va a permitir también revertir por ahí esa situación o esa mirada que se tiene respecto de las juventudes, como esa juventud que no le interesa nada, o esas juventudes un poco abúlicas. Bueno, eso, nosotros creemos que no es real, creemos que hay un montón de talentos en la provincia, esto también dicho así por el gobernador, y nos parece fundamental que haya esos lugares. Por ahí, ustedes sabrán mejor que yo, que en los pueblos es complejo, digamos, el trabajo con las juventudes, todos hemos sido jóvenes alguna vez en algún pueblo, se nos ha complicado la vida bastante. Bueno, la idea es que podamos pensarlo también para esos jóvenes que uno los ve transitar, que, bueno, ahora no hay boliche, nos sacaron todo, pero bueno, también durante el día son jóvenes que están pensando en su comunidad. La idea también es que a partir de estos talleres y este aprendizaje, este joven o esta joven opte por quedarse si quiere en su localidad y no necesite tener que irse para poder hacer algo, porque estamos concentrados también en pensar el arraigo. Por eso no es un programa que armamos en Santa Fe y lo trajimos a San Carlos. La idea surge de San Carlos Centro, surge de San Carlos Sur, en función de las características de los jóvenes, de las organizaciones, de las necesidades barriales, y en función de eso se acercan los recursos. A nosotros nos parece esto como un detalle súper importante, que es lo novedoso respecto de las políticas de arraigo territorial y de desarrollo territorial, porque, bueno, creo que algo hemos aprendido, 2004, 2005, que se bajaban toneladas de hornos, piseros y batidoras para gente que la verdad no tenía interés de hacer eso, porque los programas estaban diseñados en capital. Muchas veces ha pasado, digamos, que acá programas probablemente podemos contarlos con los dedos si ha habido algo de provincia acá en esta localidad. Bueno, la idea ahora es que el Santa Fe Más está en 155 localidades de toda la provincia, trabajando con jóvenes según su idiosincrasia. No es lo mismo el taller que damos en Florencia del taller que se da en el Gran Rosario. Los jóvenes tienen intereses distintos, tienen características distintas. No es lo mismo una juventud de un conglomerado que de atravesados por la ruralidad, pero comparten algo, comparten un deseo, un proyecto de vida y la necesidad de que haya un Estado que garantice el acceso a la oportunidad, la formación y los derechos. Una vez que nosotros terminamos los trayectos formativos, la idea es poder pensar estas grupalidades, este grupo de jóvenes que se formó ahí, ¿cuál es el objetivo? Formarse como una pequeña unidad productiva que el día de mañana pueda estar vinculado a este espacio cultural o a la vecinal, ya sea como podríamos ser una cooperativa o una empresa social, o dentro de la vecinal o dentro del Tacurú, que pudiera
no sé, prestar servicios de refacciones o de armado de techos vivos, de paredes vivas, de lo que sea, que puedan prestar un servicio y que puedan trabajar de eso. Podríamos pensar para más adelante también todo lo que tiene que ver con los oficios culturales, sí, porque la cultura genera trabajo, eso es importantísimo tenerlo claro y entenderlo. Entonces, una vez que se pueda recuperar y que pueda tener un espacio Tacurú, podemos pensar para más adelante algún otro tipo de taller. Lo mismo que todo lo que tiene que ver con textil y costura, la idea es que ese grupo de compañeras y compañeros que estén en ese taller puedan desarrollar un producto, un servicio que puedan brindar a la comunidad. Nosotros tenemos talleres, por ejemplo, de costura que hacen todo lo que tiene que ver con la blanquería, que se vende después en hospitales, que se venden en cortinas. Hay que pensarlo desde ese lugar, digamos, ¿no? Esa unidad productiva va a ser el fuerte que tiene el Santa Fe Más de poder acompañar ese proceso organizativo en función de la producción, que arraigue y que contribuya a las juventudes a pensarse desde otro lugar, otro modo de trabajo. Por ahí habrá otros grupos de jóvenes que, bueno, no se pueden agrupar, no tienen ganas de trabajar porque hay que saber trabajar con otros, digamos, todo su tiempo, ¿no? Bueno, por ahí lo que podemos pensar que esa salida, ese egreso, sea hacer una práctica en un ámbito local, ya sea en una de las empresas que hay en la comunidad, ya sea dentro de lo que hace a los ámbitos estatales, públicos, o en las escuelas, en fin, que pueda hacer una práctica laboral por un tiempo que le permita adquirir mayores saberes a la hora de pensarse y salir a buscar trabajo. Y otra opción posible es que pudiera pensarse ese joven que quiere retomar la escuela o que quiere empezar alguna formación profesional en lo que hacen en los sistemas públicos. La idea es que el Santa Fe Más y las organizaciones puedan acompañar ese proceso con lo que implica eso, digamos, ¿no? Si volvemos a la escuela, que garanticemos que la escuela pueda contener esa singularidad de ese joven, si hay que pensar en apoyo escolar, que la vecinal pueda garantizar el acompañamiento en el apoyo escolar, o la biblioteca, o Tacurú, digamos, depende. Durante todo este proceso de formación, los jóvenes reciben a título personal una beca, incentivo de capacitación, que es una beca que puede la grupalidad trabajarla también de manera conjunta. Si bien es una beca que yo recibo a mi nombre, puedo parte de ese dinero destinarlo y organizarlo con el resto de las compañeras y los compañeros para comprar algún equipamiento específico, para comprarse las herramientas de mano, ¿sí? Que se pueda trabajar. Sabemos que es un momento muy duro económicamente, por ahí algunos de los chicos no van a poder disponer de dinero más que para sobrevivir, pero en la medida de lo posible poder trabajar esa lógica de solidaridad y de proyectar, ¿sí? De poder planificar qué hacemos con estos recursos, para dónde vamos, cómo queremos. Y después, una vez que pensamos el egreso, ya las becas tienen otro monto que está pensado a una jornada, media jornada laboral, de 5 días a la semana, de 4 horas, ya es otra instancia. La idea es que, como esto no es un enlatado, todo ese proceso lo vamos acompañando. Nosotros estamos con el NASA, que es parte del equipo, Silvina Taborda, que es quien va a estar acompañando toda la parte administrativa, que va a venir a charlar con ustedes, porque bueno, concebimos también la gestión pública desde la lógica del equipo, ¿sí? Que podamos ir y venir en las ideas, en las propuestas, cosa de poder ir potenciando los proyectos que surgen en estas dos comunidades, San Carlos Sur y San Carlos Centro, pero a la vez como provincia, ¿no? Poder ir diseñando regionalmente cuál es ese circuito que hacen las juventudes para poder garantizar que durante todo ese tránsito el Estado garantice y acompañe con los derechos que les corresponde, digamos. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos, trajimos los convenios, que la idea es que hagamos la firma acá por parte de las organizaciones, y bueno, particularmente San Carlos es una localidad que siempre me recibe muy bien, lo quiero mucho, tengo muchos amigos acá, así que bueno, nos estaremos viendo seguidísimos.